Hola, muy buenas a todos los espectadores y bienvenidos a esta retransmisión. Me acompaña, como cada día, Paco González. Gracias, Manolo, por colarme. Bueno, estén ustedes preparados porque juega un Real Madrid, que tendrá que vérsela con el Bayern de Múnich. Despeja con autoridad Cristiano Ronaldo. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. ¡Qué bien se colocan! ¡Götze! Posesión para Ribery. El centrocampista corta el ataque del rival. ¡Álava! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Es Schweinsteiger! Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. ¡Robben! No conviene precipitarse en ese tipo de jugadas. ¡Jesse! El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Puede llevar peligro. La empala bien, pero no consigue que se vaya entre los tres palos. ¡Qué pena, Manolo! ¡Robben! No hay muchos defensas capaces de parar a este jugador en el uno contra uno. Oh, la jugada tiene mucho peligro. ¡Robben controla la pelota! ¡Götze! ¡Robben! El centro se dirige hacia Manchuki. Buena colocación y anticipación del jugador. Götze. Benzema. Ahora juega el Bayern. El colegiado no lo duda y pita falta contra el Bayern. Thomas Müller busca el espacio. Robben entra en zona de peligro. ¡Madre mía! ¡Qué forma de pegar el balón! Saque de esquina para el equipo germano. ¡Javi Martínez! Müller. Puede ser la suya. ¡Ribery! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y llegó el primer gol del encuentro. Menudo chicharrito, ha marcado gol. Creo que la mitad del gol ha sido el pase, Manolo. Una gran visión de juego. ¡Cristiano Ronaldo! Ese gol lo debe todo a la inteligencia del remate de cabeza. ¡Qué bueno! Cuidado, Paco, un lanzamiento medido sobre la cabeza del portero. Visto desde aquí puede parecer muy fácil, pero no lo es. Muy buen gol de Cristiano Ronaldo. El portugués es una de las joyas del fútbol actual. Han defendido bien. Recuperan la posesión en el centro del campo.
ocasión. Prueba fortuna. Corner a favor del Bayern. Despeje de puño. Es Basteiger. Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Ataca, peligro. La jugada tiene mucho peligro. Le están presionando. Y el último defensa consigue parar la jugada. Robben. Posesión para Ribery. Y pierde el cuero. Benzema. El rival la pelea y se hace con el esférico. Müller. Está en disposición de disparo. Dispara. El defensa tiene que dar. Müller. Es Basteiger. Álava. El colegiado deja seguir. Un centro. Primero aplicó la ley de la ventaja, pero al final marcó la falta. Javi Martínez. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Mete la cabeza. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. Pasa de cabeza un compañero. Esta jugada puede ser importante. Müller. Me parece que va a sacar un centro. Gese. Balón para Xavi Alonso. Pas interceptado en el centro del campo. Lam. Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Tabla, reparto de goles. Empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Bueno, Paco, parece increíble que este partido siga empatado solo con lo que hemos visto, ¿eh? Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte. El portero detiene el disparo. Götze. Fuera de juego por poquito, recordemos que si estuviera en línea sería legal. ¿Tú cómo lo has visto, Ruiz? Bueno, pues que el atacante se ha movido justo cuando se replegaba la defensa, yo creo que sí es. Manolo. ¡Gese! El centrocampista corta el ataque del rival. Ahí puede haber una oportunidad. Carvajal. Benzema. Le roba la bola con una gran entrada. Müller. Ribery con el esférico. Puede ser la suya. El centro llega a buen puerto. Veamos si finaliza la jugada. En línea era subido el banderín. Lam. Götze. Disco. Por poco, pero recupera el balón en la banda. Gese. Benzema. Pierden el balón a la primera. Ribery con el esférico. Ribery con la pelota. Un hombre que está rindiendo muy por encima del nivel marcado. No se puede negar. Álava. Y ese balón sale del terreno de juego tras rebotar en él.
Carvajal. El ataque no pasa del medio campo. El pase no llega a su destino. Müller. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Álava. Ribery. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. El centro busca el área. Benzema. Ahí está el pase. Recibe el centro. ¡Qué bien le pegó! Y no bate al portero. Pierden el esférico a favor del rival. En el medio del campo. Es Schweinsteiger. ¡Wow! Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate. Y encima la bloca. Disputa la posesión. Ribery. Entra en zona peligrosa. La ha peleado hasta el último metro y ya es suya. Disco. El árbitro aplica la ventaja a la jugada del Bayern. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. La España tiro. Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse, pero de momento esto sigue igualado. Ha perdonado una jugada muy importante. Está claro que hay que espabilar. No se levanten de sus asientos. Entramos en los 5 minutos finales y emocionantes del partido. ¡Toma ya! Un pase muy inteligente. Entra en zona de peligro. Di María con el esférico. Cristiano Ronaldo. Disco. Disco. Antonio, que marcan en la pizarra del descuento. Tres minutos más, Manolo. Isco. Álava. Recuperan la posesión en el centro del campo. Recta final del partido, ataca el Madrid para buscar la victoria. Müller. Y tras 90 minutos de juego, el partido sigue sin decantarse a favor de nadie. La prórroga por delante y la ilusión de ver goles. Robben. Götze. Gran ocasión. Esto promete. Lo ha intentado con el exterior, pero el resultado ha sido más que deficiente. Tendría que haber buscado un disparo más plano. Habría sido mucho más sencillo. Ha perdonado, quizás haya sido víctima de la presión. Nos muestran los datos relativos a los tiros de los dos equipos. Pase interceptado en el centro del campo. Está en disposición de disparo. Córner que saca el Bayern. Remata de cabeza. Álava. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Gese! ¡Disco! Nadie le estorba, puede sacar el centro.
Cristiano Ronaldo. Atención que se adelantan en la prórroga. Han sabido controlar los nervios y le han dado a su equipo una ventaja impagable en estos momentos del partido. Un gran gol. Este chaval controla muy bien el juego aéreo. La primera parte de la prórroga ha finalizado. Vamos a ver qué nos depara esta segunda mitad. Antonio, adelante, movimiento los banquillos. Sí, Manolo, todo indica que se va a producir un doble cambio. Buena entrega de tacón. Carvajal. ¿Cómo la mueven? Di María. Se fue. Nadie pudo rematar ese centro. Lam. Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros. Modric. Le sale un jugador al paso recuperando el balón. Solo quedan 8 minutos del segundo tiempo de la prórroga. Robben controla la pelota. Puede haber peligro en esa jugada. Pelotas envenenadas al primer palo para el portero. ¡Qué dirá con el cuero! Benzema. El árbitro pita al final del partido. Señoras y señores, estamos aquí de nuevo.
Buenas, soy Manolo Lama y es un placer tenerles hoy conmigo. Y como siempre, a mi lado, Paco González. Para toda la vida, Manolo. ¡Hola, hola! En el día de hoy encontramos al Bayern de Múnich, que se enfrenta ni más ni menos que al Real Madrid. Un jugador comienza a correr hacia adelante. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. La ocasión está ahí. No ha podido salir. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Robben controla la pelota. Müller. Götze. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué rápido ejecutó! Arjen Robben, qué bien. Ahora en la carrera, bordando futbolistas. Es Bastiger. ¡Qué chutazo! ¡Madre mía! Pueden... El portero rechaza y el balón sigue en juego. La defensa no está hoy muy expeditiva. Prolonga la jugada con un pase hacia el área. Benzema. Müller. Este chico es un portento físico y encima tiene talento tanto para atacar como para defender. Así que rabia me da cuando fallan de esta manera. Sí, Manolo, un remate de cabeza precioso, pero lo importante al final es marcar. Buscaba la línea de fondo. ¡Qué bien le pegó! ¡Qué bien! ¡Cómo lo ha rechazado el defensor! Ribery con el esférico. Pulgar arriba de su técnico. Cristiano con el cuero. Busca el desmarque. ¡Qué bien detuvieron el ataque! El árbitro permite que el Madrid siga jugando. Robben controla la pelota. ¡Jesse! El portero estuvo genial. Muy buena parada. Benzema. Se lleva el balón el equipo rival. Ribery con el esférico. Cada vez más cerca de la portería rival. Jesse. Benzema. Benzema es un jugador que se parece mucho a su ídolo. Tiene clase, pegada, sabe tocar, pero no es de los que más trabajan en el aspecto ofensivo. Müller. Müller. Es Bastiger. Robben controla la pelota. Tiene pinta de gol. Gol, 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 gol. Y aún no se ha cumplido la primera media hora de juego. Allá vamos, 1-0 de momento. El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! En pantalla tenemos un resumen de los tiros a puerta. ¡Gran remate de cabeza! Este chico tiene una cabecita de oro. Ese gol coloca las tablas en el marcador. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Corta la jugada con una buena intervención. ¡Qué gran ocasión! ¡Vaya cañón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen gol del Bayern de Múnich! ¡Gol! ¡Tanto va el cántaro a la fuente, Maguito, que... O el que la busca la encuentra, Manolo, a veces, claro. Pero esta vez ha sido así. Balón elevado hacia el internacional francés, Karim Benzema.
Un control con guante Beseda. Marcelo. Puso todo para taponar. Isco. Pase interceptado en el centro del campo. Robén. El portero consigue echar mano al balón. Götze. Presiona y lucha por la pelota. Pepe. Di María. Cristiano con el cuero. Ribery. Muy ajustado tenemos el marcador. Descanso del partido, 2-1 en el electrónico. Mira, Paco, yo creo que de momento el encuentro está siendo muy equilibrado, pero no sé qué opinas tú. Lo mismo, los dos están desplegando buen fútbol y lo menos equilibrado es el marcador, pero con este nivel de juego eso no significa nada, ya que parece que lo que están sobrando son ocasiones por parte de ambos equipos. Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo. Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora, Ruiz. Hombre, con el partido perdido, Manolo, no te quedan muchas más opciones que arriesgar. Juega con Di María. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Puede haber peligro en esa jugada. Posesión para Ribery. Recuperan la posesión en el centro del campo. Di María tiene como... Ha sonado el silbato, vamos a ver. Se acerca un jugador, parece que está preparando algo especial. Modric. Corner para el Madrid. Y ahora Sergio Ramos. Y ya estamos otra vez como al comienzo del encuentro. Sin problemas para el portero. El equipo contrario le regala la pelota. La jugada lleva peligro. ¡Jesse! Ribery con el esférico. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! Álava. Benzema. Venga ya. El balón que se ha llevado es de auténtico crack. El árbitro permite que el Madrid siga jugando. Sensacional la hora de devolver. El centrocampista corta el ataque del rival. Benzema. La manda hacia atrás jugando con el portero. Cuidado. La juega directo a puerta. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Ha marcado Cristiano Ronaldo. Creo que este gol ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Ni ellos mismos se lo esperaban. Su rival estaba dominando el encuentro en todos los aspectos y parecía que si tenía que marcar a alguien, iban a ser ellos. El balón blandito llega hasta las manos del meta.
Balón elevado hacia el internacional francés, Karim Benzema. Es Basteiger. Un compañero se adelanta. Posesión para Ribery. Götze. Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. ¡Qué bien lo ha hecho ahí, justo, justo cuando la pelota se marchaba! ¡Ribery! Fran Ribery desborda una y otra vez. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. El balón sale a córner, sacará el Bayern. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Córner para el Bayern de Múnich. Robben controla la pelota. Xavi Alonso. Carvajal. Fue falta, pero el árbitro aplica la ley de la ventaja a favor del Madrid. Puede centrar. Cristiano Ronaldo. Ribery con el esférico. Madre mía, pueden marcar. ¡Qué buen disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Así se hace. Les ha metido de nuevo en el encuentro. Después de estos dos goles, no me extrañaría que el otro equipo le ponga dos hombres encima. El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Podemos esperar cualquier cosa del bicho. ¡Qué jugadorazo! Ha sabido mantener la compostura a pesar del férreo marcaje. Y ha sacado petróleo. ¡Álava! Directo al área. El centro se... ¡Golazo! Parece que han decidido dar espectáculo hasta el último segundo. ¡Gol! Y vuelve a marcar. Otro tiro y otro golito donde pone el ojo González. No termino el refrán. Es que está que se sale. Simplemente eso, Manolo. Avisan desde la banda al asistente de una doble sustitución, Ruiz. Sí, Manolo. Finalmente va a entrar un jugador por cada equipo. El portero no ha podido hacer otra cosa que mirar ese cabezazo que pasaba a su lado. El defensa despeja un balón centrado con mucha intención. Lam. Cuidadito con eso. Con lo poco que queda, este córner es fundamental. Mete la cabeza. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Una pena que no haya sabido aprovechar la ocasión. Remata de cabeza. Gol, 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 gol. ¡Qué buen gol del Bayern de Múnich! Un remate de libro, Paco, de libro. Realmente.
realmente ha sido una maravilla, Manolo. El portero ha intentado llegar, pero era casi imposible. El árbitro señala al final del partido contra... Bienvenido hoy a este encuentro amistoso. Les habla como cada día Manolo Lama y como cada día a mi lado Paco González. Espero que disfruten del espectáculo. En el día de hoy encontramos al Bayern de Múnich, que se enfrenta ni más ni menos que al Real Madrid. Esto va... ¡Qué rápido ejecutó! El guardameta se adelanta y recoge el balón. El balón sale por la línea de córner. Cristiano Ronaldo. Benzema. Está en disposición de disparo. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Vamos a ver qué puede hacer desde ahí. Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. Carvajal. Xabi Alonso intenta robar. Ahora juega el Bayern. Álava. El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo. Juega con Xabi Alonso. Götze. Hoy será el encargado de organizar el juego de los suyos. Menudo lujo. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. ¡Gese! ¡Müller! La ocasión está ahí. ¡Xabi Alonso! ¡Carvajal! El jugador mete la pierna y se lleva el balón. ¡Götze! No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Xavi controla el esférico. Nadie puede negar que Xavi Alonso aporta cosas a nivel ofensivo. Pero a su talento para el juego en largo, une sus virtudes defensivas, que le convierten en un centrocampista total. ¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! ¡Carvajal! ¡Götze! Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Ribery con el esférico. Veamos cómo progresa ese hombre sin balón. Romén. Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola. Centrar. Ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ha sido gol y es el primero del partido. Podría ser un gol importantísimo. Esto es un cabezazo y no lo que tiene Ruiz y Manoleto encima de los hombros. El pase era muy bueno. Venía diciendo, vamos, remátame, remátame. Y es justo lo que ha hecho el jugador. ¡Qué gran finalización! A la grada le ha encantado. El centrocampista corta el ataque del rival. ¡Gese! Uno de sus compañeros progresa sin pelota. Atención, que el árbitro señala la falta que podría acarrear sanción. Di María con el esférico. Cristiano con el cuero. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Juega con Di María. Müller. De nuevo para Ribery. Benzema. Isco.
El ataque no pasa del medio campo. Ribery con la pelota. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Directo a puerta! Intercepta el disparo. Arger Robben, ¡qué bien! Ahora en la carrera, bordando futbolistas. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Pepe. Marcelo. Le vuelve a pasar el balón. Sergio Ramos con la pelota. Al envío le faltaba precisión. No le ha pegado bien al cuero. Müller. Es Schweinsteiger. Se eleva con un buen salto el meta y se hace con la pelota. Pero Paco, ¿no has visto eso? Ha sido una entrada con una maestría maravillosa, con un golpeo del balón exquisito y además todo en el aire. Puede ser la suya. Centro del corazón del área, la defensa deja el peligro. Balón elevado hacia el internacional francés, Karim Benzema. La jugada tiene mucho peligro. El guardameta ataja el tiro. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Se han defendido como jabatos y cuando la han tenido, ¡pa!, la han enchufado. Increíble el porcentaje de acierto. Han sacado el máximo beneficio de sus acciones. El partido está francamente complicado, pero el técnico se niega a darse por vencido porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca, Antonio. Sí, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los hombres. Está en disposición de disparo. ¡Qué gran ocasión! ¡Isco, Isco, 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 Isco! Posesión para Ribery. Es Schweinsteiger. Están encadenando los pases como si fuera una cadena. Pepe. Sergio Ramos. Modric. Entrada y balón para Ribery. Götze. Puede ir dentro. El guardameta se hace con la bola. Vaya jugada, la jugada tiene mucho peligro. Es Schweinsteiger. Ribery con el esférico. Entrega de tacón. Juega con Di María. Álava. Ribery. Ribery con la pelota. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Es Schweinsteiger. Lam. Isco. Le sale al paso para intentar robar. Ribery con el esférico. Se apoya. Es Schweinsteiger. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Robben.
se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Modric. Balón elevado hacia el internacional francés, Karim Benzema. El guardameta sale de la portería y se hace con el balón. Modric. Ha impedido que el balón se vaya fuera y encima se ha hecho con él. ¿Alguien da más? No, de volea. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Müller. Buena entrega de tacón. Álava. Juega nuevamente a Ribery. Cuidado, cuidado, que se la puede comer. No llevaba demasiada intención el disparo. Pasa de cabeza un compañero. Le toca de nuevo a Alain. Álava. No pinta nada mal. ¡Qué mano! ¡Götze! ¡Gol, gol, 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 gol! Anota el Bayern de Múnich. Ha sido la culminación de una acción colectiva, González. Bueno, hay que reconocer el mérito del portero, que consiguió bloquear el primer disparo, pero el atacante estuvo atento al rechace. Cambio los dos equipos, Ruiz. Sí, sí, sí. Ambos entrenadores buscan dar un vuelco al partido con estos cambios. Combina con Ozil. Ribery con la pelota. Otra conexión perfecta. No pueden frenar a Ribery. Arjen Robben, qué bien. Ahora en la carrera, bordando futbolista. Se ha marchado por la línea de fondo, por tanto, saque de portería. Toca por arriba. Cristiano Ronaldo. Estamos en el 82 de partido, por tanto, nos quedan 8. Benzema se la quita correctamente de los pies. Toni Kroos, talento al servicio del balón. Ribery con el esférico. Ribery con la pelota. El centro se dirige hacia Manchuki. Qué pena, Paco, qué pena. De verdad que lo siento. De nuevo ha hecho valer su poderío por alto, pero le ha faltado un poquito. Una lástima, porque la había peinado muy bien. Kroos. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales. Va a sacar. Ahí está Cristiano Ronaldo. Lo intenta sin suerte. El guardameta estuvo muy atento. A este chaval, a este portugués, le gusta sorprender al rival desde lejos. Si los defensas continúan permitiéndoselo. Vaya cañón. El guardameta rechaza. El árbitro señala el final del partido con triunfo del Bayern de Múnich. Al final, mira, se llevan el gato.